cuidar tanto a una hija como ha hecho yo toda mi vida. Ahora cuando mi hija llega de su trabajo y encuentra dentro de su casa un monstruo esperando para hacer todo lo que hizo, que ustedes saben. Y eso no hay derecho. Yo pido justicia y ojalá y se pudra en la cárcel. De esta forma se dirigía al jurado la madre de la joven que murió asesinada hace 2 años en Fuerteventura. El presunto asesino reconoció que mató, violó y robó a su hija y que lo hizo porque aquel día había tomado alcohol y pastillas. El fiscal pide 49 años de cárcel para el acusado. Este es el momento en el que 2 agentes de policía se llevan al hijo de una gran canaria de 26 años detenida por haberlo raptado. La joven había salido de Alemania con el niño huyendo de su marido por malos tratos. Una denuncia de este, 2 meses después, la ha llevado a prisión. Un plante de las tripulaciones de Islas Airways provoca cancelaciones de vuelos durante toda la semana. La empresa ha alegado que no ha podido pagar a los trabajadores por el expediente abierto por fomento por cobro irregular de descuentos a residentes. En solo una semana, Islas Airways ha perdido centenares de pasajeros. De esta forma se movilizaron miles de estudiantes en Canarias para protestar contra los recortes, la subida de tasas y la actual política educativa del gobierno estatal. Universitarios y alumnos de secundaria recorrieron las calles en unas protestas que amenazan con repetir. Mucha participación también en los actos organizados en Gran Canaria para celebrar el Día Mundial del Sordo. Más propuestas de ocio adaptadas y más intérpretes de lengua de signos han sido las principales reivindicaciones de un colectivo que lucha por su integración. Hola, ¿qué tal? Semana intensa la que hemos vivido y que le contaremos en clave signada en los próximos 55 minutos. Estos que hemos visto y otros asuntos que trataremos a continuación conforman una actualidad en la que el volcán submarino del Hierro ha vuelto a ocupar las portadas de los informativos de esta casa. Este 10 de octubre se cumplía el aniversario de una noticia que daba la vuelta al mundo. Era el comienzo de una erupción en Canarias. Ocurría de esta forma que ven: el Hierro, grandes piroclastos, eran expulsados desde las profundidades marinas. Un espectáculo que no se producía en Canarias desde hacía 40 años. La erupción en el Hierro también marcará un antes y un después para los científicos de todo el mundo. El Hierro ha vivido momentos muy difíciles desde entonces. Al principio, la principal preocupación fue garantizar la seguridad de la población para luego cuantificar el impacto negativo que ha tenido el fenómeno en la economía insular. Hace un año, tras una serie de movimientos sísmicos que sacudieron la Isla del Hierro, aparecían los primeros síntomas de la erupción, creando una situación de alerta que obligó a evacuar a los vecinos. Te estoy diciendo que estamos aquí en la plaza y nos están diciendo eso ahora mismo, Fernando, que los van a evacuar. ¿Te lo estoy diciendo? Surgió la mancha verde y tras ella el burbujeo, los piroclastos y los peces muertos en el Mar de las Calmas. Mira para afuera. Y vemos aquellos salir para arriba, muchachos, por lo menos 60 o 70 metros. Desde julio del año pasado en la Isla del Hierro se han contabilizado más de 16.400 movimientos sísmicos que aún continúan de forma esporádica. Arriba en las tocas se siente rapidito. La verdad que fue un poco fastidioso anoche. Los científicos aseguran que son los únicos del mundo que han tenido datos antes del comienzo de la erupción, durante y después. El proceso eruptivo ha traído más vida a los fondos marinos y en el Mar de las Calmas no solo se han recuperado, sino que además han incrementado su belleza. En la isla quieren dejar atrás el pasado y mirar con esperanza el futuro. Yo no me acuerdo ni que esto pasó. Ya lo que fue, no hay más nada. Y hay que echar para adelante y la gente tiene que venir porque esto está como antes. Hoy los serreños pueden decir, al recordar lo que han vivido, que formarán parte de un importante capítulo de la historia. Un importante capítulo en la historia de la isla y un laboratorio para los científicos que han podido vivir por primera vez todas las fases de una erupción en el Mar de las Calmas. Este espacio marino afortunadamente recupera poco a poco la fauna que durante años lo había convertido en punto de encuentro obligatorio para los amantes del buceo de todo el mundo.
Son nuevas imágenes del tiburón ballena grabado estos días en aguas del Hierro. Su creador no las ha seguido. Gunther es un austriaco que lleva 16 años con su club de buceo en la isla. En todo este tiempo ha podido ver esta especie solo dos veces. Tengo suerte porque no macro, tengo ancla angular. El todos cosas es exacto por este momento. Primero es no viento fuerte. Por la mañana viento muy fuerte, por la tarde viento fuera. No olas, no corriente. Y un azul en agua perfecto. Y mi cámara y cliente. Suerte un día completo. Seis turistas alemanes fueron los privilegiados. En apenas dos minutos de su primera inmersión, pudieron ver este increíble animal. También tengo dos clientes muy buenas bucear en todo el lado. En este año bucear en Costa Rica en febrero. Visto muchos tiburones. No visto abajo de agua un tiburón ballena. Y también cuatro veces bucear en Galápagos. En Galápagos es normal. No he visto ninguno abajo. Gunther asegura que desde hace unos meses la vida en Arrastinga se ha llenado de color. El Mar de las Calmas poco a poco vuelve a ser el que era. Miles de canarios han estado pendientes de los resultados electorales de Venezuela. Por cuarta vez consecutiva, Hugo Chávez ha salido reelegido presidente. Su adversario, Enrique Capriles, ha aceptado la derrota tras una intensa contienda electoral. Hugo Chávez vuelve a ser el presidente de Venezuela con un 54,42% de los votos y lo será durante los próximos seis años. Venció por 8 puntos a su oponente, el líder de la oposición unida, Enrique Capriles. El primero en aceptar su derrota como buen demócrata, dijo, y el primero en felicitar a Chávez. Yo pido a quienes hoy se mantienen en el poder respeto, consideración y reconocimiento a casi la mitad del país. Aquí en las islas, lugares como el Auditorio Adán Martín en Santa Cruz de Tenerife se convirtieron en improvisados colegios electorales. La participación fue alta en estos comicios, alcanzó el 80%. Los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana. Pido a Dios que me dé vida y salud para seguirle sirviendo cada día más y mejor al pueblo venezolano. Hugo Chávez cumplirá con esta nueva victoria 20 años en el poder hasta el próximo 2019. Aquí en la Caracas de Bolívar. Venezuela, precisamente, es uno de los países a los que vuelven muchos emigrantes empujados por la crisis económica. En El Hierro, la venta de billetes con solo ida han aumentado en los últimos meses entre los que se han quedado sin recursos para seguir viviendo en la isla del Meridiano. Se están marchando de la isla. Son ciudadanos que llevan años viviendo aquí, en El Hierro. Procedentes de Venezuela, el Ecuador o diferentes países de Latinoamérica que ya no aguantan más la situación económica. Hay gente que antes pues que lleva aquí a lo mejor meses o lleva un par de años y tenían trabajo, que se quedan sin trabajo y al no conseguir pues se tienen que ir. De estar aquí sin trabajo pues están con la familia, ¿no? Las agencias de viaje de la isla cuentan por decenas el número de billetes sin retorno que se venden. Una situación nunca antes vivida. Conozco gente que se ha ido. Sé de gente que está por irse, o sea, que está preparando viajes para irse. Han ido ya un par de ellos. Y parece que el otro mes también se van ya unos ecuatorianos de mismo. Miguel Ángel es otro de los inmigrantes que ha visto como su sueño de vivir en Canarias se está truncando. Lleva 11 años en El Hierro, pero a pesar de la difícil situación que vive su país, Venezuela, dice que allí al menos está su familia. Aquí mismo ahora en El Hierro, estoy hablando de cerca de 70 familias que se han ido. Con hijos y nietos, y están ahí. Todos los sectores socioeconómicos, incluido el turístico, ahora más que nunca, aunan sus fuerzas para reflotar cuanto antes la economía de la isla. Las costas canarias siguen cobrándose víctimas. Este lunes, dos personas fallecían ahogadas en las islas. A última hora de la jornada, una mujer de 60 años fallecía como consecuencia de un ahogamiento en Corralejo, Fuerteventura. En Lanzarote era un turista alemán de 50 años el que se ahogaba en la costa de Famara. El cuerpo fue localizado flotando media hora después de que su mujer
denunciara su desaparición. Los servicios de rescate vieron cómo la corriente arrastró el cuerpo hasta un kilómetro desde donde se le vio por última vez. No era cardiópata, o sea, esa persona murió ahogado. Entonces, sin más, se va al fondo y la misma corriente lo devolvió a la playa un kilómetro y medio más abajo de donde había desaparecido. Durante las últimas semanas, el norte de Tenerife ha sufrido una docena de robos en explotaciones agrícolas. La policía local del municipio de Los Silos detenía a tres personas este lunes. Los ladrones de madrugada entraban en las fincas y robaban el material metálico de los sistemas de regadío para después venderlo en chatarrerías. Lo peor para los agricultores, las pérdidas que estos robos les han ocasionado. Entre el valor económico y los consecuentes daños, podrían haber perdido en cada finca unos 700 euros. Tú le dices, yo estaba con Aarón. ¿Aarón? ¿Qué más? Sí, yo creo que sí. Si no, ya te avisaré. Este lunes pasaba por los juzgados una estudiante denunciada por la policía por supuestamente agredir a varios antidisturbios en la apertura del curso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La joven ha insistido ante el juez que ella fue la agredida por los agentes. Se enfrenta a una denuncia por lesiones. Supuestamente golpeó en la cara a un agente de policía durante una concentración el pasado mes de septiembre en la apertura del año académico. Guasimar asegura que es una forma de amedrentar a su colectivo para que abandone las protestas. Cada vez estamos más organizados y vamos a seguir defendiendo nuestra educación, que es una educación pública la que queremos, gratuita para todos y para todas. Y eso es un derecho que no se puede cuestionar en ninguna sociedad y vamos a seguir luchando por ella porque es una lucha de las más dignas que hay. Otros 10 jóvenes han sido multados por desobediencia durante el mismo incidente. Todos presentarán por su parte denuncias contra los agentes de policía. Guasimar asegura que aportará un vídeo en el que se ve claramente cómo un policía la agredió. Yo concretamente tengo un par de lesiones que lo demuestra y fotografía. Aportamos las fotografías y que en ningún momento agredimos ninguno de nosotros y ni yo concretamente a ningún policía ni a ninguna autoridad. El colectivo estudiantil mantiene la huelga para el próximo día 11. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha afirmado que es imposible metafísicamente que Canarias se abastezca exclusivamente de energías renovables, a excepción de la Isla del Hierro. En el debate posterior a la conferencia que ha ofrecido en el foro Ser Las Palmas, Soria ha asegurado que su ministerio trabaja para establecer un marco regulador de las energías limpias en Canarias, en el que se persigue que su aportación a la red eléctrica sea mayor. Que cuando se plantea Canarias 100% renovable es simplemente algo imposible metafísicamente. Cuestión distinta es que podamos tener pues una sociedad pequeña en número de habitantes, como es el caso del Hierro, con un proyecto extraordinario. La Gomera celebraba este lunes la fiesta en honor de su patrona, la Virgen de Guadalupe. La imagen ha sido venerada por cientos de fieles que han querido participar en la celebración de la misa en la ermita de Punta Llana y en la posterior procesión en un entorno privilegiado. Día grande para la Virgen de Guadalupe, patrona de La Gomera. Muchos van hacia Punta Llana en guagua, otros lo hacen caminando hasta la ermita para cumplir sus peticiones. Y atrás queda un duro camino, pero al llegar a este lugar me siento como si estuviera en el aire, de la paz que tengo, de la tranquilidad que me siento al llegar aquí. Muy alegre por ver a la Virgen. Una alegría para ver a la Virgen, eso es lo principal. Porque tengo devoción por la Virgen de Guadalupe. Yo todos los años vengo, tan igual en la bajada grande como en esta, pedirle un poquito de salud a la Virgen de Guadalupe. Y las Guadalupe también celebran su día. Y además es el día de mi santo porque me llamo Lupe. Ahora solo queda un año para que la fiesta grande, las lustrales, se celebren en La Gomera. No.
Martes caótico en los aeropuertos canarios para los pasajeros de Islas Airways. Hasta 15 vuelos fueron cancelados por la compañía canaria al faltar las tripulaciones a sus puestos de trabajo alegando problemas médicos. Al menos 180 personas resultaron afectadas por un plante que, según los sindicatos, refleja la delicada situación económica de la compañía. Confusión, sorpresa, pero también mucha indignación entre los pasajeros que esta tarde tenían que volar con la compañía Islas Airways. El motivo, todos los vuelos cancelados. Un poco engañado. La verdad que, por ejemplo, el caso mío, pues la verdad que urgentemente no tenía que volar ahora, pero sí que hay personas, incluso del hospital, en la cola, que sí que necesitan volar y no le están dando solución ninguna. Es triste que a uno se le muera una madre, que se le muera un padre, que se le muera un familiar directo, un amigo. O sea, es que de verdad, y no tengas cómo poder viajar. La aerolínea alude a que las cancelaciones se deben a que los pilotos no se han presentado a trabajar presentando bajas por enfermedad, pero desde Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario de la compañía, aseguran que las cancelaciones se han producido como respuesta del colectivo de pilotos a una falta de entendimiento con la aerolínea, que lleva 3 meses sin pagar a los trabajadores. El balance, 15 vuelos afectados que tenían conexión con Tenerife y Gran Canaria y decenas de viajeros en tierra que para volar han tenido que buscar otra compañía. Como no hay pasaje en isla, al comprar el billete en Vinter, me cobraron 42 euros, tarifa máxima. Ahora, a la mayoría de los pasajeros no les ha quedado más remedio que comprar nuevos billetes con Vinter, que ampliará su programación habitual para comunicar Tenerife Norte con La Palma y Gran Canaria con Lanzarote. Desde Islas Airways recomiendan a sus clientes que para cualquier duda se pongan en contacto con la compañía. En los tribunales escuchábamos el testimonio de una madre que pide justicia por el asesinato de su hija hace 2 años en el sur de Fuerteventura. Acompañada por su marido y vecinos, la mujer fue contundente al señalar al imputado. Familiares y amigos que buscan justicia por la muerte de Jessica. Hoy era su turno de declarar ante el juez. A mí también me mataron el día que enterré a Jessica. María Fátima entra en la sala, mira al presunto asesino de su hija y pide al jurado que miren la foto de mi hija y a mí como madre, y sufrir tanto en la vida y cuidar tanto a una hija como he hecho yo toda mi vida, para cuando mi hija llega de su trabajo encontrar dentro de su casa un monstruo esperando para hacer todo lo que hizo, que ustedes saben. Y eso no hay derecho. Yo pido justicia y ojalá y se pudo en la cárcel. No tuvo fuerzas para seguir en el juicio. En él declararon las personas que encontraron el cadáver, amigos de Jessica. Y yo ya vi sangre al entrar a la puerta, miré para el dormitorio y ya vi... Agentes de la Guardia Civil han contado la confesión del acusado. Se echa a llorar, en este caso Hussein, y nos dice que lo siente mucho, que ha sido él y que lo único que quería era robar. También han declarado la hermana, el novio y el padre de Jessica. Y yo estoy aquí por ella. Este miércoles será el turno de los forenses. Condena para Rafael Bornia por narcotráfico. Tendrá que cumplir 9 años de cárcel y pagar una multa de 3 millones de euros por intentar introducir droga para su venta en Canarias. El juez también ha condenado a prisión a los otros 2 imputados en la causa. En las calles de Las Palmas de Gran Canaria, sobresalto para los conductores que transitaban la zona de Mesa y López. Este socavón de casi 2 metros en pleno centro urbano provocaba grandes atascos en las calles colindantes. Una avería en la red de suministro de agua potable obligaba a cerrar al tráfico algunos tramos. La lucha contra las prospecciones petrolíferas será dura, intensa y larga. El presidente del Gobierno de Canarias, junto a los presidentes del Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura, han anunciado que no dudarán en recurrir a instancias internacionales para impedir que se lleven a cabo en las costas canarias.
Sin descanso, con esta filosofía de trabajo se enfrenta el gobierno canario y los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote a lo que el presidente canario, Paulino Rivero, ha definido como una batalla dura, intensa y larga. La lucha para impedir que se lleven a cabo prospecciones petrolíferas en aguas canarias persigue, según Rivero, frenar una actividad que choca frontalmente con el modelo económico que defiende el archipiélago. Ciudad canaria no la vamos a permitir. Es que hipoteque nuestro futuro. Es que tomen decisiones que significa comprometer el futuro de Canarias. Los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote invitan a Mariano Rajoy a que visite las dos islas para que compruebe personalmente que la negativa que se realiza en las prospecciones es una reivindicación de las instituciones, pero sobre todo de una mayoría ciudadana. Este no es un pleito de Tenerife, de Lanzarote y Fuerteventura, esta es una lucha de toda Canarias, como ya se demostró el gran movimiento social. Y decir que el calor y el apoyo que estamos encontrando lo encontramos incluso en sectores del Partido Popular Europeo. Desde el Cabildo de Lanzarote tenemos muy claro, y lo tenemos las tres administraciones, que desde que hace unos meses salieron 25.000 personas a la calle exigiendo la paralización de estas prospecciones, nosotros íbamos a trabajar y vamos a seguir trabajando con absoluta determinación para impedirlo de... Con el respaldo de científicos a nivel internacional y el apoyo de la mayor red medioambiental de Europa, Canarias persigue internacionalizar esta causa para impedir que finalmente se lleven a cabo las prospecciones. El Partido Popular también se refería a este asunto este martes. El secretario general del PP canario, Asier Antona, ha dicho que Coalición Canaria contemplaba en su programa electoral solicitar nuevas competencias para Canarias de gran interés para el futuro. Antón ha dicho que los nacionalistas se referían a las prospecciones. Por tanto, estamos asistiendo a un cúmulo de engaños, a un cúmulo de una huida hacia adelante, falsificando la realidad y los compromisos que tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista siempre han tenido sobre las prospecciones petrolíferas. Continúa el debate sobre la decisión del gobierno español de no atender en los centros de salud a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular. Según ha podido saber Canarias Radio La Autonómica, en las islas habría 52.000 personas afectadas por esta medida, un número muy superior al que se había anunciado. El gobierno de Canarias, que está tratando desde el primer momento de buscar soluciones alternativas, ha mostrado su preocupación por la falta de rigor de las cifras, ya que deja al descubierto la ineficacia en el control de fronteras por parte del Estado. El aumento del paro y de la pobreza trae consigo otros problemas como el consumo de drogas. Las ONG canarias alertan de que cada vez son más las personas que recurren a ellas buscando ayuda para superar su adicción. Y cada vez es menor el presupuesto con el que cuentan para atender a estas personas. Los recortes también tocan a estos organismos. Con la crisis se reduce el consumo de las llamadas o mal llamadas drogas del éxito, como la cocaína, porque no hay dinero para comprarlas, pero se incrementa el uso de otras, como el alcohol o las pastillas de distintos tipos. Sí que están llegando más personas, porque cierran más servicios, el dinero público es menos, el alcohol, que es el que más daño está haciendo en este momento, porque las otras drogas necesitan dinero para comprarla y no hay dinero. Crece, por tanto, el número de personas que acuden a las ONGs canarias solicitando ayuda y disminuye su presupuesto para atender la demanda. Es una postura mala, la postura de decir que el papá Estado se ocupe de las cosas. La sociedad en su conjunto debía funcionar de tal manera que no estuviera pendiente de la subvención. Siempre he pensado que el dinero fácil es malo, hace vagos a la gente, pero nacimos con la mentalidad de autofinanciarnos, entonces estamos por encima del 70% en financiación propia. El futuro, dicen, pasa porque las ONG sean realmente organizaciones no gubernamentales, que no dependan de fondos públicos, que puedan autofinanciarse. Para ello es necesario, dicen, recibir más apoyo de la sociedad civil.
En Lanzarote, la Policía Nacional trata de localizar a dos personas que iban encapuchadas y atracaron una gasolinera en Arrecife. Huyeron en un coche después de llevarse parte de la recaudación del día. Atraco en esta gasolinera. A plena luz del día, dos personas encapuchadas amenazan a la dependienta de esta estación de servicio de Arrecife. Con un cuchillo lo amenazaron, con una navaja, algo de eso. El objetivo de los ladrones es sustraer la recaudación de esta caja registradora. Y se llevaron lo que ellos pidieron. Robaron algo más de 100 euros y objetos personales de la dependienta. Un ataque nervio grande, nunca en su vida se había sucedido eso. Estas cámaras de seguridad lo grabaron todo. Eran dos jóvenes delgados. Huyeron en un coche de color rojo. La Policía Nacional investiga ahora los hechos. Vamos con un caso que mantiene en vilo a toda una familia de Gran Canaria. Minerva Marrero es una joven de la isla que a sus 26 años huyó de Alemania con su hijo porque sufría supuestos malos tratos por parte de su marido. Lleva 2 meses en Gran Canaria, pero ahora el padre del menor reclama al niño y la acusa de secuestro. Ella está detenida a la espera de ser trasladada a Alemania. A las 6:00 de la tarde, la familia de Minerva lleva hasta la supercomisaría de policía al hijo de esta de 4 años para entregárselo a su padre. Así continúa la pesadilla que ha tenido que pasar esta joven de 26 años. Salió de Alemania hace 2 meses con su hijo gracias a un salvoconducto del consulado, según han asegurado sus familiares. Una vez aquí denunció los supuestos malos tratos que la llevaron a huir de su pareja, que ahora le acusa de secuestro. Ella está detenida a la espera de ser trasladada. Se la llevan mañana para Madrid y de Madrid se la van a llevar a Alemania. Esta niña no ha robado, no ha matado. Es una niña buena, seria. Lo único que ha hecho es tener la equivocación de estar con un maltratador. A ver cómo se defiende ella allí y realmente no podemos económicamente. A ver si de alguna manera alguien, pues no lo sé, nos echa un cabo. De momento, los abogados de oficio no se han presentado y los familiares de Minerva aseguran que está aislada y sin asesoramiento jurídico. Son muchos los que dicen que el Barranco de las Tirajanas es uno de los lugares de más belleza de Gran Canaria, o al menos lo era, ya que un rebaño de cabras está acabando con las especies vegetales y los senderos que serpenteaban por el lugar. Tuneras mordidas, vinagreras roídas y veroles que tan solo conservan el tallo. Los vecinos de Ingenio de Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria aseguran que estas cabras son las culpables del destrozo. El problema del ganado de las cabras, ¿no?, que está arrasando con muchos endemismos de aquí del barranco, es una zona muy frágil y muy pequeña, el barranco de Tirajana, y no es para meter 1000 y pico de cabras. Donde crecía vegetación endémica, hoy el barranco de las Tirajanas presenta zonas casi desérticas. Está completamente destruido, es una pena pasar por ahí, además que no se ve camino. Además, la sequedad y acumulación de las hojas de palmera en los senderos casi impracticables por el paso de los animales alerta a los vecinos sobre el riesgo de incendios. La caña seca, que fue con la que sacó el pretexto para poder pasar en el barranco, ¿no?, y que es el auténtico peligro para que en un momento dado haya un incendio. Los vecinos han firmado un escrito para que el dueño del ganado utilice otro lugar como pasto y conseguir que este lugar vuelva a ser paso obligado de los turistas que visitaban el palmeral. En La Gomera, la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo ha abierto una investigación por la muerte de 44 palmeras canarias en Valle Gran Rey. Los responsables se sirvieron de taladros para perforar los troncos y vertir veneno de uso agrícola. Los recortes están afectando tanto a las administraciones como a los ciudadanos y toda esa situación provoca daños colaterales. En Tenerife, una residencia de ancianos que lleva abierta 20 años podría verse abocada a cerrar sus puertas. Terminan las subvenciones y cada vez hay menos donativos. El problema es qué hacer, cómo atender a los 140 ancianos que acogen.
La difícil situación económica se ceba con sectores tan débiles como las fundaciones que realizan labores sin ánimo de lucro. Es el caso de la Fundación Madre del Redentor, que tiene varias residencias de Tenerife a su cargo y se ha quedado sin subvenciones para cuidar de nuestros mayores. Mientras no hay dinero, hay que pagar diariamente el pan y la leche, el agua y la luz y las nóminas de los trabajadores. Esta fundación se hace cargo de varias residencias situadas en el Sausal, Tacoronte e Ico de los Vinos, al norte de la isla de Tenerife. Una de ellas, la de Tacoronte, ha dejado de gestionarla. Las subvenciones no son suficientes, aseguran, para cubrir las necesidades de más de 100 ancianos durante todo un año. ¿En Tacoronte qué pasó? Bueno, pues que nos ahogaba la situación, Entonces dijimos que va, no podemos. Hablamos con la Fundación Quesada, que fue la fundación que construyó el centro, la que nos traspasó el centro. Nosotros a su vez se lo hemos traspasado a ellos y ellos ahora lo están gestionando con una empresa privada. Ayuntamiento del Sausal es la única ayuda que nos queda en este momento, 30.000 euros al año. De resto ya no hay ninguna ayuda. La crisis económica, la lentitud de la ley de dependencia y la falta de donativos dificultan sacar adelante este tipo de proyectos. La falta de recursos también están provocando nuevas situaciones en ayuntamientos canarios. En los municipios de Barlovento y Tazacorte, las alcaldesas han abandonado los despachos para trabajar en la calle por sus vecinos. Ayuda a estas ancianas a subir al coche, las lleva y las trae. Hasta aquí todo normal si no fuera porque la persona que se está encargando de esta tarea no solo es una trabajadora del ayuntamiento, sino también la alcaldesa del municipio. Ella compagina a la perfección sus labores en el despacho con el resto de tareas a pie de calle. Lo que haga falta. Y más en esta época que estamos, pues la verdad, que un poco personal y un poco, pues bueno, somos un trabajador más de la corporación, ¿no? Y si hay que ir a cargar mesas y sillas, pues se va, y si hay que pintar, se pinta, y si hay que hacer de chofer, pues también se hace. Yo creo que eso, incluso a los ciudadanos, pues también les gusta, ¿no?, que es estar más cercano de ellos. Lleva a los ancianos al cine y a la playa, entre otras muchas actividades. Pues a muchos sitios nos lleva, de excursión. El otro día vino la banda de Agaete y estuvimos por todo el pueblo recorriéndolo. Pinta el escenario de las fiestas y realiza arreglos para la romería. Una alcaldesa peculiar, aunque no la única en La Palma. Vanessa Rodríguez, alcaldesa de Barlovento, también coge el volante sin problema para ayudar a los vecinos del municipio. Naviera Armas realizaba este miércoles su primera conexión entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria desde el nuevo dique de la Esfinge del puerto de La Luz y de Las Palmas. La ubicación de este nuevo atraque permitirá establecer el tiempo de la travesía en 2 horas 20 minutos, por lo que la duración del trayecto se reduce en media hora. La naviera realizará una modificación de sus horarios y aumentará en 6 las conexiones semanales entre las dos capitales canarias. El respeto a los maestros y profesores centra la nueva campaña que estrena este mes de octubre Radio Televisión Canaria. Se trata de una iniciativa de esta casa que se desarrollará durante los próximos meses y que tiene como objetivo la concienciación social sobre la conservación del medio ambiente, el respeto hacia los demás y la prevención de riesgos laborales, entre otros aspectos. Porque ellos lo entregan todo en tu educación. Radio Televisión Canaria. Luz verde a la reforma del Código Penal. El Consejo de Ministros daba el visto bueno a un proyecto que incluye penas más severas por la difusión de imágenes sin autorización o para delitos relacionados con la violencia de género. También se instaurará la prisión permanente. Quien difunde imágenes íntimas sin permiso habrá cometido un delito que el nuevo Código Penal castigará. Hasta con un año de prisión, la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas. El divulgador será perseguido aunque el protagonista de las imágenes se las facilite de manera voluntaria. Es muy importante que la definición del tipo que hemos hecho no desaparece como consecuencia de que se hayan obtenido estas imágenes con el consentimiento de la víctima.
La reforma del Código Penal, que no entrará en vigor hasta antes de un año, también perseguirá el matrimonio forzado con hasta 3 años de cárcel. Además, se introducen novedades para luchar contra la violencia de género. Se tipificará como delito el acecho u hostigamiento. Las penas podrían alcanzar 2 años de prisión. Contra la reforma educativa protestaron los miles de estudiantes universitarios y de secundaria que recorrieron las capitales canarias para mostrar su rechazo a la actual política estatal. Piden el fin de los recortes y la retirada de la actual ley de mejora educativa. Amenazan con nuevas movilizaciones para revertir la actual situación. Alrededor de 24.000 jóvenes secundaron la marcha, según el gobierno autonómico. A la hora de conducir siempre es importante estar alerta porque cualquier despiste puede provocar un accidente de tráfico. Por ello, la DGT y la Asociación de Enfermos Medulares iniciaban este jueves una campaña de concienciación para todos los conductores. Los conductores de Gran Canaria han recibido este jueves una lección muy importante. Durante un control de alcoholemia han podido ver de cerca las consecuencias de tener un accidente de tráfico de la mano de personas con lesiones medulares. Yo tuve un accidente de tráfico hace 10 años y por eso estoy en silla de ruedas, por no llevar el cinturón puesto y hacer exceso de velocidad. Se trata de una campaña de concienciación que llevan realizando de forma conjunta la DGT y la Asociación de Lesionados Medulares desde 2007. Bajo el lema "No corras, no bebas, no cambies de ruedas", muchos usuarios de vehículos se lo pensarán dos veces a la hora de coger el volante. A todos nos gusta tomar una cervecita, pero yo creo que es en beneficio de todos. Deberíamos de concienciarnos muchísimo más. Y es que los accidentes de tráfico son la principal causa en España de las lesiones medulares. Un conductor viendo a una persona que le explique su propia experiencia y viendo a una persona en silla de ruedas, yo creo que algo tiene que dar por dentro. Esta campaña, que se inicia hoy en Canarias, recorrerá diferentes puntos de la península para garantizar una conducción responsable en las carreteras. Gesto solidario en Tenerife. Vecinos y comerciantes se han unido en una campaña que persigue llenar las despensas de los más necesitados de Candelaria. A ritmo de batucada han conseguido recoger en menos de 2 semanas 6 toneladas de alimentos no perecederos. A ritmo de batucada, vecinos del municipio tinerfeño de Candelaria se han propuesto ayudar a los más necesitados recolectando todo tipo de alimentos, pasta, legumbres, leche, aceite, todo vale en una campaña solidaria. Lo que buscamos es ayudar a más de 350 familias que hay en Candelaria que realmente lo están pasando mal. ¿Mal por qué? Porque muchas de ellas no cobran absolutamente nada, ni paro, ni subsidios, ni ayudas. Y es lamentable el tener que decir que en el siglo XXI... pues hayan familias que no tengan para comer. Y es que lo que han recaudado hasta la fecha habla por sí solo. En menos de 2 semanas recogieron más de 6,5 toneladas de alimentos no perecederos y 2.000 litros de leche. Han traído pasta, fideos, lentejas, atún, de todo un poco. Somos conscientes del momento que estamos y nosotros en la medida que podemos pues intentamos colaborar lo que podemos. Una ayuda de la que se beneficiarán más de 350 familias del municipio que se encuentran en situación crítica y a las que, si quiere, puede ayudar porque empresas de la zona han puesto cajas a disposición de sus clientes para que siga creciendo la recogida de alimentos, para que siga aumentando la gente solidaria de Candelaria. Huevo de gallo o manzana negra son dos variedades de tomate que el Cabildo de Fuerteventura se ha propuesto recuperar para su comercialización. La institución ha puesto en marcha un proceso que incluye otras 6 variedades. Algunas de estas especies no se cultivaban desde los años 80. Camino de la playa de Bajo Aloma.
De turismo nos hablará el nuevo programa de esta casa, Canarios 5 Estrellas. Y hablarán los protagonistas, los profesionales del sector y los turistas más fieles que nos visitan una y otra vez. Nos contarán su día a día. Cojan las maletas porque aquí empieza un viaje por todas las islas. Ya yo no podría vivir sin mi kiosco número 7 y sin la playa de Maspalomas. Yo llevo viniendo ya pues 10 años aquí a Maspalomas. Conoceremos a Inma y a sus clientes más fieles y sabremos por qué esta pareja se decidió a abrir un hotel rural en Fuerteventura. Le dijo Isai, yo tengo una casa más bonita que esta, ¿y por qué no hacer un hotel rural? Se vino aquí y me lo dijo. Estás loca, ¿verdad? Y entenderemos cómo se gana la vida un enamorado del mar. Que sepan que este canal entre Tenerife y La Gomera, después de Hawái, es el segundo lugar del mundo en importancia en avistamiento de cetáceos. Es el programa Canarios 5 Estrellas que se estrena la próxima semana en la televisión canaria. Poner en valor la aportación de muchas personas que trabajan en la industria turística, que son anónimas para, digamos, para el gran público, pero que sin cuyo trabajo pues no seríamos un destino líder. Un destino líder con unos profesionales de 5 estrellas. Tú eres un majorero 5 estrellas. Y tú una canariona 5 estrellas. Sol y playa. Es la imagen con la que se han encontrado miles de canarios y visitantes en este primer día de puente en Canarias. El buen tiempo acompaña, pero también lo hacen las excelentes cifras de ocupación turística. Unos datos alentadores. Se espera que este invierno se llenen los establecimientos de visitantes llegados del norte de Europa. El buen tiempo y las cifras positivas en ocupación acompañan en este primer día de puente, una festividad, la del Pilar, que ha dejado un lleno en los hoteles de las islas y una ocupación en apartamentos y complejos del 65%. Los hoteleros están llenos porque tienen sus clientes fijos del invierno y más de alguno que ha venido de otras islas o de la misma isla a pasar el puente. Aunque con la sombra de la crisis acechando, muchas familias canarias han decidido cambiar los viajes previstos por una estancia corta en las zonas turísticas de las islas. Tenía previsto viajar, pero claro, las cosas no son para viaje. Si no tuviera esta crisis, estaría en un hotel. Se prevé que la ocupación turística vaya en aumento a medida que pasen las semanas. Esa es una de las razones por la que algunos empresarios del sector han decidido subir los precios de los alojamientos. Donde los tour operadores, hoteleros, etcétera, negocian. Y por supuesto, cuando hay mejor, más demanda y hay buena oferta, los precios pueden ajustarse un poco. Los datos son bastante alentadores y se espera un invierno en el que se vuelva a colgar el cartel de completo y los turistas del norte de Europa sean los principales protagonistas de esta buena ocupación. Al mar y también a la montaña. En Tenerife, como ven, han sido muchos los que se han decidido por el Teide para pasar este primer día de puente. Con un tiempo espectacular, muchos canarios han querido aprovechar para subir hasta el pico más alto de España. También muchos turistas han escogido este plan para hoy, sobre todo peninsulares que pasan este largo fin de semana de vacaciones en la isla. Este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, como cada año, se ha conmemorado en Madrid el Día de las Fuerzas Armadas. A este desfile ha asistido el presidente de Canarias, Paulino Rivero, que ha saludado a los reyes de España en el tradicional encuentro que el monarca realiza con distintas autoridades. Rivero también ha mantenido encuentros con otras autoridades políticas en el transcurso de esta celebración. Un desfile que este año ha estado marcado por la austeridad. La Guardia Civil también ha celebrado este viernes la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, desde hace un siglo. Miles de personas, entre miembros del cuerpo y asistentes, han participado en los actos organizados en las capitales canarias. Con la entrada de la bandera nacional se iniciaba el acto central de carácter institucional en las dos capitales de las provincias canarias.
El acto en Tenerife estuvo presidido por la delegada del Gobierno, que ensalzó la labor del cuerpo en las islas. Hizo hincapié en la importancia de la unidad entre las instituciones y cuerpos de seguridad en un momento difícil como el que se está viviendo en el país. En las situaciones difíciles es cuando realmente nuestro compromiso con el ciudadano y con nuestra tierra cobra valor. Ahora más que nunca debemos actuar con convicción y con determinación, porque solo desde la unidad y el esfuerzo de todos podremos salir adelante. El máximo responsable de la Benemérita en las islas felicitó a los miembros de la Guardia Civil y a sus familiares por la dedicación al cuerpo y a la sociedad en general. Que la seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad. Es uno de los principales pilares para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. A las fuerzas de seguridad les corresponde proporcionarla. Unas palabras apoyadas por la imposición de 35 condecoraciones y el recuerdo a los caídos. El acto, al que acudieron cientos de personas, finalizó con la entonación del himno de la Guardia Civil y el desfile de la compañía ante los presentes. Fiesta también en Fuerteventura. La localidad de Tuineje conmemora esta fecha la batalla de Tamasite. Dentro de los actos por las fiestas en honor a San Miguel Arcángel, los vecinos del municipio significan la lucha entre ingleses y majoreros que tuvo lugar en 1740. Todo comienza con el desembarco de los soldados británicos y acaba con la expulsión de las tropas por los lugareños. El municipio lleva ya 272 años celebrando esta gesta. Hace años que vengo a verla, está muy bien. Sí, cada vez la están mejorando más porque mejoran muchas cosas y el tiempo también acompaña. Esto es una fiesta tremenda, porque es una fiesta muy buena. Mañana mismo en Tuineje también es bastante buena, que es la misma. San Miguel. Yo vivo aquí y la vengo a ver todos los años. El barrio de San Cristóbal de las Palmas de Gran Canaria se convertía este viernes en una auténtica referencia gastronómica y náutica para toda Canarias. El Festival San Cristóbal Mira al Mar ha llenado las calles y la costa del barrio marinero en el escenario de degustaciones y actividades para todas las edades. En la playa de La Laja, a 200 metros de la costa, existe un fondeadero que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de acondicionar. Se puede ir a practicar buceo o simplemente a pasar un rato tomando el sol. Este viernes se ha celebrado el Festival San Cristóbal Mira al Mar y decenas de ciudadanos han hecho el viaje en barco gratis y lo han conocido. El objetivo es dar a conocer a la ciudadanía esos pequeños acondicionamientos que se pueden hacer en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria, como es el fondeadero, que por otro lado en las Islas Baleares y en todas las islas que viven, además del turismo náutico, pues cuentan con muchísima oferta de lugares que se llaman así, fondeaderos, donde todas las actividades relacionadas con el mar, como el submarinismo, la vela, pues tienen un lugar donde estacionar. También se realizaron bautizos de mar, exhibiciones náuticas y promoción del buceo. Se vendió pescado fresco y productos de artesanía. Además, los restaurantes de San Cristóbal ofrecieron una tapa más bebida al precio de 2 euros. Está grabando, ¿eh? Y en otro punto de la ciudad, en el recinto ferial, se ha organizado la primera edición de Gran Canaria Me Gusta, una feria gastronómica con 120 expositores de productos artesanales, semi-industriales o industriales, en el que se ha hecho un hueco también a la alta cocina en miniatura y a degustaciones con catas especializadas de vino, miel, queso y café. Las asociaciones de sordos de Gran Canaria celebraron el pasado fin de semana el Día Mundial Internacional de las Personas Sordas. Con un programa muy completo, los asistentes pudieron conocer de primera mano la situación de un colectivo que reclama más intérpretes y más actividades de ocio adaptadas. Lo vemos. Javier recuerda cuando la comunidad de personas sordas de todo el mundo decidió ser visible en una misma fecha anual. En 1951, desde la Federación Mundial de Personas Sordas, en un encuentro que hubo en Roma, se acordó celebrarlo a nivel mundial siempre el último domingo de septiembre. Bueno, siempre un poquito somos flexibles con las fechas y el objetivo fundamental siempre es concienciar a las personas oyentes de nuestra realidad. En un día como este quieren resaltar sobre todo la necesidad de adaptar la educación y la cultura.
En relación al ocio y tiempo libre, no hay nada adaptado para personas sordas aquí, en concreto en la isla de Gran Canaria. Por ejemplo, no hay cines que cuenten con subtitulado, no hay teatro que esté adaptado para la discapacidad auditiva. Y es una lástima que las personas sordas no puedan acceder a ese ámbito de la sociedad, como es la cultura. Un cuentacuentos se encargó de entretener no solo a las personas sordas. Todo el que paseaba por el centro pudo escuchar esta divertida historia. Cuando de repente algo blando, caliente, le cayó en la cabeza. ¿Qué era aquello que apestaba tanto de aquella manera? También reclaman una mayor presencia de intérpretes en todos los ámbitos, aunque poco a poco comienzan a ser más demandados. Están los servicios médicos, los servicios jurídicos, los servicios de tú a tú, que decimos que son los cotidianos, desde ir al banco con la persona sorda porque esa persona quiere reclamar un pago, que no entiende el extracto que ha sacado, cualquier cosa. Son muchísimas cosas, no es solamente la persona que mueve las manos en la televisión. Una profesión vocacional y con proyección laboral. ¿Conocen los signoblogs de Elías Díaz y Beatriz Medina, el de Sergio Marrero o Ismael Gil? Esta semana nos adentramos en Internet para proponerles Bitácoras, que cuenta con un gran número de seguidores entre la comunidad de sordos de las islas. Lo vemos. Nuestra agenda semanal presta atención a los sordoblogs que encontramos en signoblog.net. El primer signobloguero que recomendamos es Ismael Gil Santos, un joven de Las Palmas de Gran Canaria que actualiza casi a diario su cuaderno de bitácora en el que nos cuenta todo tipo de experiencias. También de Las Palmas de Gran Canaria es Sergio Marrero, el administrador del segundo signoblog que les recomendamos por la variedad de sus temas como internet, cine y eventos que se celebran en su ciudad. Y por último, el blog que comparten Elías Díaz y Beatriz Medina, una pareja de Las Palmas de Gran Canaria que dedica este espacio a la pasión de Elías, el fútbol. Llegados a este punto, repasamos la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para este fin de semana en Canarias. Fin de semana otoñal con cielos nubosos por todo el archipiélago. Este sábado se espera un aumento en la nubosidad que será muy abundante en el norte de las islas más montañosas y Lanzarote. No se descarta que se puedan producir precipitaciones, eso sí, de carácter débil. Las lluvias podrán ser moderadas en el nordeste de La Palma. En el resto de zonas tendremos cielo poco nubosos. Las temperaturas bajarán 1 o 2 grados. El viento soplará del nordeste moderado. Y en la mar predominará la marejada con olas que no se prevé que superen el metro de altura. El domingo mejorará ligeramente la situación. Los cielos seguirán muy nubosos en la cara norte y las lluvias serán más esporádicas. Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del sábado. El viento soplará de componente norte entre flojo y moderado y en la mar se mantiene la marejada junto a olas de un metro de altura. Acabamos este programa con fotografías del fondo del mar. Son las ganadoras de la nueva edición del Fotosub de las Canteras que organiza Las Palmas de Gran Canaria. Por tercer año consecutivo, Arturo Telle se ha llevado el primer premio. Gracias por su compañía. Hasta la semana que viene.